Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bienvenido. Hola, churro. ¿En qué visita tenemos? Bienvenido. Yo te veía siempre en la tele y... Sí. No, era, había sido, no era tan fea. Gracias, Gordy. ¿Qué te pasa? Estoy enfermita. ¿Por qué? Tengo fiebre. ¿Te bajó? No, pero estoy un poco... ¿Voy a pasar ya? Porque... Sí, adelante. Adelante, adelante. Estás en tu casa. ¿Cómo? ¡Hola! ¿Qué tal? Ya Justin Bieber versión... Ya sí. Versión saco. Hola, mi amor. Hola. Está buenísima. La saga, mi amor. Estúpido. Chaco, cuidado las manos, Marco. No va a quitar. Ya sí, Chaco. Tanto no. ¿Cómo están? Bien. No hay aire acá. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ay! ¿Cómo está? ¿Y Pubul, dónde será? Hola, buenas. ¿Bien? Tranquilo. Acá no hay aire. Sí, hay. ¿Viste el Pubul? O sea, tremendo calor. Ya te vi de Chaco. ¿Qué te puedo apagar? No, no tengo el día. ¡Ay! Vamos a hablar después. No le da mira a esa. ¿Eh? A esa yuru jabón. ¿Eh? Aquella yuru jabón no le da a mirar. Te opaca mi presencia. Te opaca mi presencia. ¿Qué me va a opacar mi presencia? Mira, yo también tengo timbre, mira. No vas a opacar, por ejemplo. Hola. Hola. Y tú te hidra. Qué pobre que son. Qué puta que son. Vean, son pobres. Ven, yo entré hace rato y de hacia allá ya se huele ya el baño. Legal, o timbo será. Timbo será. Es el baño, ¿verdad? Es el baño. Sí. Estoy limpiando para vos. Y pum, vergamo. Te manda saludos Malala, vos. ¿Qué? Malala. Malala. Sí. Solo a él. Baja capillona. ¿Dónde está la llave, la saga? ¿Qué llave? De la juguetería que te capaste, muñeco. ¿Y este? ¿Qué tal? Ya te vi, Chaco. Ya te vi, Bieber. Versión Chaco. ¿Qué te pasa, Gloria? Te fila ahí. No, como te dije hace rato, yo te miraba antes en la tele y pensé que eras fea, pero no tanto. Gracias, Gordy, igualmente. Qué bueno está tu tatu. Tu tatu. Está rico. ¿De qué chicle ese? Después te cuento. Después te cuento. Sí. ¿Tomarle algo? Sí, ya tomé recién. Me dieron. ¿Sabes cuál te va a pasar? Guapimol. Legalmente me hace falta. Guapimol, ay, me encanta. Guapimol. Guapimol. Ese. Sí. 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 Long, ¿y para mí? ¿Qué? ¿No hay rosas? Hermosa. Mi vida. ¿Por qué no vino nada? ¿Eh? No. Él está... No está en el pasado ni en el futuro, está no, perdido. ¿Perdido? ¿Dónde? Naohiro Otsuka. Ah. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? No tiene guitarra. Él nos puede prestar un rato. Nos pueden prestar, sí. Nico. Sí. ¿Querés? Vamos a conseguir una guitarra. Vamos a cantar, aunque sea. Claro. También tenemos acá música. Vamos a poner. Lo que vos quieras. Hace calor. Suavecito, ¿no? Afuera, vos sí que refrescamos. ¡Nico! ¿Y por qué no se llama afuera? Hace súper calor. ¿Y mi spray corpulino? ¿No le querés prestar tu guitarra? Un ratito. Está aromática, sí. ¿Mm? Estamos románticos hoy, no sé por qué. ¿Qué número es tu teñido? Ni tengo idea. ¿Qué número será? Ya que ella es... ¿Pero te terminaron?
Me cagaste. Esa. Mi primer teñido. Esta música, escúchame, yo me quiero ir a mi casa. Para mi auto y tomar. Relax. Guitarra. ¿Cómo apretas tu guitarra? Es que piensa demasiado. Es el que lo hago. Inútiles. Es que era mi vida. Toda mi vida me encerró, Ah. Yo morí. ¿Por qué son las lolas? No aguanto. Sí. ¿Cómo se llama? Relax. Si lo sé. ¡Tacula! Al menos quédate. ¡Tacula! Si te vas. No me lo dejo. ¿Tú vas a visitar? Tengo alergia yo ahí. Alergia me va a salir. ¿Qué te pasa? ¿Estás amargado? Cuidado, no te lleves. ¿O canta? ¿Dos días? ¿Ya te? Ya sin canto. ¿O canta? Sí. ¿Qué tal hoy? ¿Mejor? No me acuerdo. ¿Me pones otra mano? A ver. Sí, tu tibia todavía. ¿Eso que te dije no es para la fiebre? ¿Qué tienes la olla tan larga? Ya dice para que... Para ¿qué vamos a cantar? ¿Eh? ¿Qué vamos a cantar? No sé, anda. Sigo siendo... Hazlo para que le suba el ánimo a Gloria. Dale. Pero te quiero. Canta uno bueno. ¿Eh? Canta uno bueno. Algo bueno, súper. Diego Torres, ¿qué es? Voy a cantar una... Yo suelo hacer parodia. Vale. Y voy a cantar parodia. Una parodia que hice hace poco. Las palmas. Vamos con las palmas. Que parezca Domingo de Ramos. Se yuca esa gordita cuando yo la veo caminar. Ella se pasa frente a casa, osoropa mala y casa. Mira poco su panza esa gordita cuando yo la veo caminar. Ella parece un globo loco cuando come la empanada. Ya no le importa nada. Empanada de jamón, de pollo y de queso. Puré de papa. Me estoy echando el ojo a esa gordita. Se pasa comiendo en la cocina, pero sin ella trota en la ciclovía. También ella la aplica la coixinha. Ya quieres el pastel que se vende en la esquina. También un Villarroel. La tortilla le fascina, le fascina. Se yuca hasta esa gordita cuando yo la veo caminar. Ella se pasa frente a casa, osoro pa' mala y calza. Mira poco su panza esa gordita cuando yo la veo caminar. Ella parece un globo loco cuando come la empanada. Ya no le importa nada. Cayu queki, pa, 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 pa. ¿Qué es eso? ¿El usted qué? ¡Para con el cha! ¡Cayucaque! ¡Cayucaque! ¿Cómo va a tomar? Sí, lo que vos quieras. Cuéntame luego de la saga, o sea. ¿Qué te pone? Buena, buena. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Peri. ¿Qué tal? Súper bien, ¿y vos? ¿Ah? Ahí estás. ¡Sí! ¡Vamos a cocinar! La chica popular. O sea, que el mejor cocinero del Paraguay, por ahí del país. ¿Qué estamos haciendo? Y nos faltaba justamente... ¡Chicos! ¡Chicos! Plagueando. ¡Vengan! ¿Qué? ¿Por qué te estaba plagueando? Y porque estaba todo podrido en nuestra verdura. ¿Sí? ¡Peri! ¿Cómo va, ¡súper bien! ¿Cómo está la casa? ¡Súper bien! ¿Sí? ¿Qué tal vez? ¡Hola! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? Marcelo Urrutia. ¿Está bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Ya tira? ¿Nosotros somos?
Sí, falta no, dos compañeros. Bien, bueno. Les presento al mejor cocinero del país. Chef, el mejor chef. Gracias. El mejor chef del país. Ay, bebé. Bueno, y yo soy del programa Musas. Cocino en el programa Musas con Liliana Álvarez. Y que es un programa del canal también, obviamente. Y quiero cocinarle hoy. Voy a mostrar más o menos la técnica de cómo cocinar bife con guá. Vamos a hacer hoy. ¡Qué rico! También le iba a mostrar una técnica. ¡Gracias, Dios! Quiero mostrar una técnica de cómo conservar sus verduras, por ejemplo. Para que no se le pudra más. Muy fácil es. Vamos a dejar de lado entonces lo que iba a cocinar. Voy a dejar de lado lo que iba a cocinar y vamos a cocinar tú. No, vamos a enseñar. Vamos a cocinar todos juntos. Bueno. Igual le voy a enseñar. ¿Cómo va? Te gusto, Marcelo. Rico. ¿Y dónde cocinamos? A ver, acá. Espera. Ahí. Voy a sacar, voy a liberar todo lo que hay acá. No pasaba. Aquí vamos a ver, ¿cómo ayudarle? ¿Cómo estás? Marcelo. ¿Qué necesitas, Peri? Una olla. ¿Una olla? Un cuchillo, una olla. Un cuchillo, una olla, ok. Ay, ay, amor, lavar esto. Ay, mi morena de mi corazón. Tenemos canilla acá, ¿verdad? Sí, te voy a liberar este ya. Vamos, cocinas. ¿Qué? ¿Cocinado? Sí. Ella en la cocina. Imagínate, Peri. Claro, yo en la cocina así quemando todo. Intento de cocina. Bien ahí. Canta el capo, el más picho de todo. La vez que veo es el más picho de todo. ¿Qué pasa? Vos sos Rachel. Acá. O sea, es que estábamos ya así re loco, que ya queríamos comer algo así, bueno, que bien, no sea guiso, que no sea... Acá tenemos bueno, una olla. Impresionante cómo estábamos así ya. Vamos a tratar de mejorarle un poco el sabor para que ustedes no se sientan tan tristes. Necesitamos pero, algo. Un cuchillo. Que cambie. Para nosotros una visita acá, uno te voy a preparar la mesa. Buenísimo. Lo mejor de Estamos acá. No sé cómo se ve en la tele, pero esto es más real que... Con control remoto, la voy a limpiar. Apretar un botón. Automático. Y se abre. Sí. Apretar un botón y se cierra. Buenísimo. Didáctico. Bueno, vamos a la olla de hierro, entonces, ya que... Sí. Ya que estamos haciendo ahí, ¿no? Sí, 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 vamos a ver. ¿Cuál quieres usar? ¿A quién? Ver personas. Así voy a lavar. Voy a limpiar ver personas. Eso es lo mejor. Igual nomás, ya que limpió, mame. Y voy a limpiarme otra vez. ¿Cuál es el problema, Peri? La que vos quieras, No, hay problema. Es el tabú ese que hay que calentar en la olla y el aceite. Cuando usas aceite de hierro, sí es importante que esté bien caliente. Pero la olla normal no, no es necesario. ¿Y qué hay dice de malo que no hay que calentar tanto el aceite o el bola? El aceite si vos calentas mucho, a 100 grados se quema y ahí ya se funde el alimento. Ah, pero es que cuando tiras el ajo y te da la vuelta ya murió tu comida. No, cuando vos tiras el ajo y ese, y viste la papa frita. Sí. El color de la papa frita. Sí. Bueno, cuando vos pones un ajo ahí, cuando llega al color de la papa frita, eso significa que está a 180 grados. Y ese es el punto ideal para cocinar papas fritas, por ejemplo. O no otros tipos de alimentos. Llega ¿cuál es el punto ideal, Peri? Y de 100 grados hasta 180 grados es la para cocinar. Ah. Cuando pasa eso, se saturó el aceite. ¿Y acá cómo pillamos 100 grados? Con la técnica del ajo. Solamente un ajo. ¿Cómo se tiene que quedar el ajo? Tiene que quedar doradito. Como la papa frita. Si es que pasa, si se enerece el ajo, nos queda otra solución que tirar el aceite. Profe, ¿y por qué él, por ejemplo? Marce nomás decimos. Marco. Marce. Marce. ¿Por qué él, por ejemplo, pone el aceite? ¿Y qué tipo de comida hacen? Yo cuando hago guiso, tiro el aceite, el azúcar para que le dé color. Le da color y aparte, si usas tomate, le quita la acidez, el azúcar al tomate. Queda más sabroso. Bueno, esto ya está listo, ¿eh? ¿Yo puedo pasar ya? ¿El trapo? ¿Qué? Vamos a retirar ya eso del fuego, o si no se seca. Acá ponemos. Cuidado la otra ya. Ahí va. Poné nomás. Bueno, ya está listo nuestro primer plato. Hijo de puta. ¿Es cierto de que el tiempo exacto de cocción del huevo dura 8 minutos? No, 10 minutos. 10. Y ahí sale todavía amarillito. Amarillo, amarillo. Si vos querés hacer en 8 minutos, te va a salir todavía jugosito. Pasaba el agua.
Pero si te sirve, por ejemplo, para hacer un pan de carne, por ejemplo, si te conviene cocinar el huevo 8 minutos, porque después vamos a meter al horno eso y ahí va a terminar la cocción. ¡Qué rico! Sí, a todas las chicas populares también, Claudia Ramírez, y a todos los muchachos y a todas las chicas populares. Un beso para todos. Saludo para Gloria y para Mirna. Bueno, tú ya estás listo, ¿eh? ¿El trapo? ¿Eh? Vamos a retirar ya eso del fuego, o si no se seca. Cámonos. Ahí va. Bueno, ya está listo nuestro primer plato. ¿Es cierto que el tiempo exacto de cocción del huevo dura 8 minutos? No, 10 minutos. 10. Y ahí sale todavía amarillito. Amarillo, amarillo. Si vos querés hacer en 8 minutos, te va a salir todavía jugosito. Pasaba el agua. Pero si te sirve, por ejemplo, para hacer un pan de carne, por ejemplo, si te conviene cocinar el huevo 8 minutos, porque después vamos a meter al horno eso y ahí va a terminar la cocción. ¡Qué rico! Hoy me la ñandera y tú amo acá, huevo y pe a te chava con el capi. No tamo pini, mamá, la visera, no tamo mojoco, pura jimí. Amo me ausente a toda la gente, me hice rupipa y cosaño mí. Ahora es cosa chica, ajá, y juporaba y por asa, cuñata y mí. Ahora hace su cosa, bueno, si sí, será y jupora, hace chica y sí. Rose, rose, jabe, oye, yo, y tera, llama secu, are, oña, carama, pase comita y se además aguaragui, na mañita, tera, ya pues sanga. Y pese a Yuruña, no me tuve más amante, y siendo seré, yo me empujaré, pero ojo, la tupa se muera esta vez, y guañará. Ese era Emiliano R. Fernández, ¿verdad? ¿Eh? Emiliano R. Fernández. Ese es traducido. Hay uno que dice: un borracho le quiere. Quiero pegar a una chica, y dice. Atendeme, señorita, un momento de atención. Ah, ella ne cangue nunga, amo y tan debe la inyección. Ah, ella ne cangue nunga, amo y tan debe la inyección. Le responde la chica. Imposible checar ahí, eja, no te pensará, Repensa allá, ne cangue pa' beta, hace la se yu y catu y care. Repensa allá, ne cangue pa' beta, hace la se yu y catu y care. ¡Vamos con las palmas! ¡Yeah! Ay. Imposible se caray, se mi tau y niringo se. Roy, cututa mi simi minte, a ni cre que huye. Roy, cututa mi simi minte, a ni cre que huye. Shei, cutuma se carai, a se tene yurenda we. Dere, pitawin de coche, ama, amo cuaba y lan de pire. Dere, pitawin de coche, ama, amo cuaba y lan de pire. Y po guasun ningolan de yu, ay, se no desmaya. Poanga entero y tere ucua su abua. Entero y tere ucua su abua. A bueno se caray, no importa mi cuaja llevo. Sabe a ne cangen un aro, ellos me lleven de se visita. Sabe a ne cangen un aro, ellos me lleven de Araca se visita. Tú me usas la puta. ¿Qué tú vas allá? Este es un tema que hice con Pichi. Con la lluvia yo me imagino que se cae tu ropa, que se cae mi ropa. Con la lluvia yo me imagino que estás acostada, que estoy acostado. Con la lluvia yo me imagino que me subo sobre vos.
Ishi pleki, ishi pleki, ishi pleki, ishi pleki, ah, 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 ah. Ishi pleki, ishi pleki, ishi pleki, ishi pleki, ah, ah, ah. El ishi pleki. Está muy bueno. Ah, ah. Hay otro que dice... La chikungunya te va a picar. La chikungunya te va a picar. Limpia tu yuyal. En un ratito lo vas a hacer. Y si te pican de yuca y te... Chikungunya. Chikungunya, chikungunya. Ya no es madengue. Chikungunya, chikungunya. Va a correr sangre acá, llegué. Espera, espera, vamos a poner bien la mesa, la silla, pa. Eso está justito. Sí. Está que explota. Somos seis. Este es mi plato, la manita. No le vaya a mirar. ¿Qué quiere hacer? ¿Eh? No le vaya a mirar. Hola. A vos te dijo. Esta mesa cuchara larga, por favor. Esto. ¿Y cómo hace la carne? ¿Va a cortar? Vamos a cortar la carne. Acá puedes poner para cortar. Igual, partes iguales. Todo tiene que ser iguales. Sí, porque si no. Sí, vaya acá. Va a correr junto, sangre. Junto con hermano. Sí o sí corre, va a correr sangre. Ahí ya sí. Ya, chico, tengo más hambre que el chavo, boludo. Más hambre que el chavo.